Y estoy vivo, volvimos, por fin, ya, por fin YouTube está funcionando. Bien, queridos, empezamos. Ahora sí, estuve en Twitch un rato, pero nadie pasó. Así que volvimos a YouTube. Estaba fallando recién. Sigamos haciendo cómics entonces. ¿Cómo están todos? Otra semana, otro stream. Bienvenidos a mi taller. Mi nombre es Diego Novanim Zúñiga. Soy ilustrador, dibujante de cómics, director de arte, profesor de arte para videojuegos en Instituto Arcos. Y también hago cocina como hobby y pesas. Eso. Bueno, mi semana empezó ayer. Aquí en Quilpué está lloviendo. Tengo anteojos nuevos, cual siempre es bueno. Agradezco tener los recursos para poder tener anteojos nuevos. Bueno, estoy avanzando principalmente con otro cómic, que es el que me da de comer, que se llama Salto en Altura. No, picada en altura. High dive. El dive es sumergirse o tirarse en piquero. Y es un cómic onírico de una nadadora, aparte de mis comisiones, preparar clases y todo eso. Ha estado bien. Bien ocupado, sí. Bien ocupado, pero bien. Por suerte no me he resfriado hasta ahora. Y aquí estoy de nuevo. Si tienen preguntas de cómics, algo que les moleste con su dibujo, algo que quisieran consultarme sobre construcción de figura, valores tonales, diagramación, composición, esas cosas, aquí estoy para servirles, me pueden preguntar. Mi semana se mejoró, o sea, no es que se haya mejorado, pero hoy día estaba muy contento porque anunciaron a Banjo. Así que estoy escuchando el soundtrack de Banjo-Kazooie. Lo anunciaron para Smash. Y después de Gino. Después de Gino es el personaje que más yo deseaba en Smash. Yo jugué Banjo-Kazooie cuando tenía 14 años. Se lo pedí a una compañera. Intercambiamos juegos y ella me lo pasó. Recuerdo que para comprar nuestro Nintendo 64, yo y mi hermano juntamos todas nuestras monedas por varios meses. Y sí, para los que preguntan, yo soy Nintendero. Nunca me compré una consola que no fuera de Nintendo. Nunca tuve PlayStation, menos Xbox. Soy de Nintendo y de PC, principalmente. Pero si hablamos de PC, en realidad Blizzard principalmente. Tuve el placer también de juntarme con mi amiga Gideon Ben Blue. Viajó, ella está en la escuela Joe Kubert de cómics, y los dos tenemos un gusto por los Transformers y los mechas en general. Tuve el placer de juntarme con ella, y aparte de que me trajo muy amablemente un lápiz de Cintiq desde Estados Unidos, que yo compré y así lo fueron a dejar a ella, no tuvo que pagar el shipping. Así que estoy con herramienta nueva. Afortunadamente. Y pues la música de Banjo. Oh, nunca he podido terminar el Banjo, se borran los datos del emulador. Yo tuve la suerte de poder jugarlo en consola, eh. Pero ¿sabes qué? Bueno, Banjo
Para los que no saben, estuvo primero en. Estuvo primero en Diddy Kong Racing, antes de tener su propio juego. Aunque Banjo estuvo siendo planificado desde la época del Super Nintendo, según sé. Y no iba a ser un oso en un principio, creo que iba a ser un niño. Este proyecto pasó por varias etapas de desarrollo. Así que sí, yo soñaba con que algún día Banjo estuviera en Smash Bros. O que hicieran un nuevo juego de él que no fuera esa basura que salió en Xbox. De los autos. Y deseo tener ese amiibo cuando salga, ¿eh? Me encantaría tenerlo. Cosas estúpidas que no necesito, claro. Si se preguntan, tengo solo dos amiibos. Los compré cuando recién salieron. Tengo el de Donkey Kong y el de Mega Man. Esos dos tengo. Siempre quise el de Mario. Nunca lo conseguí después y estaba agotado en todos lados. Y también ahora ya no gasto tanto en figuritas y esas cosas como antes. Ya tenemos 5 espectadores. ¿Cómo están todos? The Vector dice, pedazo directo, ¿no? Por cierto, es mi primera vez aquí. Saludos. ¿Cómo estás, The Vector? Sí, no te había visto antes. ¿Cómo está ahí? Cuéntame qué es de tu vida. ¿Te gusta dibujar? ¿Cómo encontraste el canal? Y si hay algo en lo que te pueda ayudar con respecto al dibujo, para eso estoy acá. Soy profesor de dibujo y color digital, dirección de arte, entre otras cosas, en Instituto Arcos. Así que algo cacho, algo. Y he estado usando estos directs, directs, tengo el direct en la cabeza, estos directos de YouTube para desarrollar mi novela gráfica, cómic, manga, como sea. ¿Saben qué he estado pensando? Ustedes díganme, porque yo le estuve preguntando a algunas personas, ¿cómo será mejor marketear este cómic o esta historia? ¿Como un manga o como un cómic? El nombre novela gráfica siempre se me ha hecho muy ciútico y muy lleno de sí mismo. Bastante. Encuentro inflado el nombre. Una forma de que luzca más importante de lo que realmente es. No lo sé. Pero también me han dicho que mi estilo no es tan manga como el manga usual. Y hay un término que me desagrada mucho, que fue cuando saqué Cabralesa. Es que decían que mi estilo era Amerimanga. Por alguna razón me molestaba mucho ese término. En sí encontraba que la palabra sonaba mal. Y también pasa que, claro, la gente tiene el manga, tiene ciertos ejemplos, pero hay que entender que el manga mismo, que fue iniciado por Osamu Tezuka, tiene influencia del mercado americano, por Disney. Entonces, claro, es una mezcla de cosas y ahora si me preguntan en cuanto a caricaturas, siempre me terminó gustando más el anime. Pero habían muchos trabajos que a nivel de cómic yo encuentro excelente y que siento que ningún cómic se le ha acercado, o sea, ningún manga se le ha acercado a nivel de calidad, excepto quizás por cierto número de autores como, no sé, el tipo de Slam Dunk, Inoue, que él lo encuentro excelente. Pero claro, su estilo es un poco alejado de lo que se ve usualmente en el manga. No es este estilo tan marquetero, sobre todo el que se da hoy en día. Porque también está que yo anime casi no estoy consumiendo ahora. Lo último que vi fue Mob Psycho. Y estoy esperando la temporada de Hero Academia, que le di una oportunidad y la verdad es que me gustó harto. Me gustó bastante Hero Academia. No así para volverme ultra fan, pero seguí todos los capítulos y siempre es divertido ver a los personajes interactuar en esa serie.
algo que disfruto. Hola Rosemary, ¿cómo estás? De Vector dice, estoy bien, y acabo de darme cuenta de que tenía el direct con 5 minutos de retraso. Historieta cómica o dibujitos. Sí, dibujitos. El tema es que cuando uno dice dibujitos también no te toman en cuenta. Pero yo estaba pensando también, depende de quién quiere que te tome en cuenta. Si tú quieres hacer una adaptación de cine o algo así, quizás no convendría decirle dibujitos. Sobre todo para gente que no conoce mucho el medio. Lo que están escuchando ahora es la música de Spiral, no, de Mambo's Mountain, de Banjo-Kazooie. Me gusta este soundtrack, me gusta mucho. Sin embargo, no es que tenga problemas con el compositor, pero cuando usaron a este mismo compositor para Donkey Kong 64, no me gustó la elección. Pero es porque yo ya estaba acostumbrado a Donkey Kong como un producto donde la música era sintetizada con otro tipo de instrumentos, como se dio en el 1 y en el 2. Lo bueno es que después a David Wise lo volvieron a contratar para el DK Returns, el Tropical Freeze, que todavía no juego, pero algún día lo jugaré. Lo que me gustaba mucho del banjo también era el humor inglés, porque no sé si saben, Donkey Kong Country y Banjo Kazooie fueron hechos por Rare, y Rare son británicos. Entonces tenían un humor muy peculiar. Ahora, sé que hace poco Yooka-Laylee trató de capitalizar con ese mismo tipo de humor, pero lo encontré demasiado derivativo, muy derivado de lo que habían hecho antes. Y la verdad es que nunca le di una oportunidad a Yooka-Laylee, no después de las críticas que sacaron. Pero hey, si sacaron a Banjo, significa que Gino todavía tiene posibilidades, ¿eh? Mi sueño de niño, que salga Gino en Smash Bros. Veamos los comentarios del chat. Ya pues. ¿Cómo llamar experiencia interactiva audiovisual a un videojuego? Yo creo que es al revés. Digamos, el videojuego es una experiencia interactiva audiovisual, podría ser la definición del diccionario. No sé cómo más decirle. Rosemary Reyes dice, ah, no sé, no siento que sobre el término novela gráfica, tu estilo está muy entre medio por todas tus influencias, como te decía, pero a Merimanga yo no lo llamaría así. Nicolás Osorio, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena, profe, aguante su streaming. Gracias, Nicolás. ¿Cómo te ha ido? Gusto en tenerte acá. ¿Cómo va esa pintura digital? ¿Has podido mejorar tus habilidades con metal? Ahí cuéntame. Y si tienes algo que compartir, o cualquiera de los que está acá tiene algo que compartir, su galería, su blog, tienen algún canal de YouTube que quieran compartir, por favor, adelante. Hagamos comunidad. Conozcámonos entre nosotros y compartamos el arte que tenemos disponible acá. Imaginen que yo soy el proxy. Ah, esta canción me gusta. La canción de la playa. Este juego era tan ridículo.
Recuerdo que había un personaje que era prácticamente una taza del water. Y tú para poder obtener algo tenías que entrar a él. Y llegabas a un nuevo mundo. Que eran unas cloacas. Ah, ya entiendo de Vector a lo que te refieres, claro. Un nombre mucho más elaborado, ciútico, para poder engrandecerlo. A estas viñetas de velocidad no le quiero poner tanto detalle tampoco con los gradientes. Creo que ya eso es suficiente. Y ahora seguimos con esta. Voy a hacer el mismo proceso para las líneas. Voy a tirarlas al gris. Para que no compitan tanto con las líneas del frente. Es teoría de composición, perspectiva atmosférica y también contraste y lo que yo le llamo subordinación. Así que aquí presiono O y vámonos a las propiedades. Y a ver. Subamos un poco el grosor y ahora ahí un 3 y el color subirlo a gris. Ahí sí. Ahí ya no compite tanto. Creo que sí voy a darle un gris un poco más claro, o quizás tenga que separar un poco las líneas. Ahí quizás. ¿Y qué les pareció el E3? Lo que alcanzaron a ver. Yo, como saben, soy Nintendero, así que fue lo principal que vi. Vi la de Square Enix también. Vi el remake de Final Fantasy VII. Siendo bien sincero, no voy a jugarlo, no creo que lo compre, pero se ve bonito. Sí, tengo el soundtrack de Tropical Freeze. Podríamos colocarlo después de este, ¿eh? Oh, y le diste al clavo, sabes que Sticker Brush Symphony es mi canción favorita de Super Nintendo. En general, es el soundtrack o la canción de Super Nintendo que más disfruto escuchar. Me encanta esa canción. Y según he leído en las trivias y wikis y esas cosas, la canción tuvieron que comprimirla muchas veces porque las especificaciones del Super Nintendo no permitía tenerla dentro. Y también había leído por ahí, no sé si será verdad, que iba a ser hecha para un nivel de agua. Tiene sentido, pero al final se ocupó para esa etapa. Rosemary Reyes dice: yo no lo veo como ciútico, novela gráfica, pero supongo que depende de cómo se use. Y una tira cómica es llamada así quizá. Pero hay historias que se sienten como leer una novela. Sí, mira. Sí, es que me imagino cosas como el Incal o cualquier historia de Jodoro. Keanu Reeves en Cyberpunk 2077. Se me cayeron los chones cuando lo vi. Claro, como ahora está de moda John Wick y todo eso, sé que hizo harto ruido. ¿Sabes qué? No vi el tráiler. Y eso que me gusta el cyberpunk y el sci-fi, pero no lo he visto. A ver, ¿qué tráiler me llamó la atención? Me llamó la atención el tráiler de Mana, de Ciclos Mana, que lo jugué cuando era chico. Va a salir la colección completa. Personaje de Dragon Quest, la verdad es que nunca he jugado Dragon Quest, así que
No, no me emociona para nada. Me da esperanzas de Gino nomás porque es de Square Enix. Y es claramente, yo sé que es nicho lo que es Dragon Quest. Aquí en América no se juega tanto. Pero probablemente es un juego de RPG mejor que Pokémon. Hablando de Pokémon. Vi el direct de Pokémon y no me... Ojo, a mí me gusta Pokémon. Yo juego desde la primera generación, soy un anciano. Pero vi este direct y no me llamó tanto la atención como otras generaciones. Ya es de pseudo mundo abierto, pero eso no es algo nuevo en un RPG. El combate se mantiene igual. Eso me sorprendió. Mira, en una entrevista había escuchado que querían cambiar la fórmula para algo mucho más revolucionario con Pokémon. Cuando Game Freak estaba trabajando en el título. Y no le veo nada revolucionario a lo que he visto hasta ahora. Hay ciertas diferencias, pero el gameplay se mantiene casi igual. La historia también es exactamente la misma. El hecho de los Pokémon Dynamax. No. Es como. Como, ¡ey! Miren. Tengo a Paloma aquí. Y a Paloma la duplico y hago. Presiono. Control T. Y voilà. Tengo mi Paloma Dynamax. Pero es solo aumentar el tamaño del Pokémon y darle algunos VFX. No me sorprende para nada en comparación con Ataque Z o con la que extraño mucho, la Mega Evolución. Encuentro súper débil la nueva feature de Dynamax. No me llama nada la atención. Si lo hubiesen vendido como ya, esto sirve para raid bosses en grupo, genial. Pero no que sea la feature o la característica especial que separa esta generación de las otras. Y ya, vamos a cerrar a Paloma Dynamax y sigamos con esto. Lo que dice de Vector es verdad y es lo que dijo Jeremy Chensu, el tipo que hace las animaciones de Nintendo. Con él conversamos hace tiempo, él también es fan de Gino y al igual que yo, queremos que salga Gino. De hecho, uno de los fuck you más grandes que recibí cuando se estaba desarrollando el Smash fue la inclusión de la Piraña Plant. Porque yo decía, habiendo tantos personajes entretenidos, ¿por qué Piraña Plant? No tenía ni siquiera que ser de Mario, tenía que ser de cualquier otra cosa. Pero claro, es el personaje de broma. Y menos mal que no es top tier la cuestión, porque nadie gana torneos con esa cosa. Aunque yo igual me hubiese reído si hubiese sido el caso. Pero así con Pokémon no creo que me lo compre. De hecho, tengo un par de RPGs que quiero jugar. Lo malo es el tiempo que uno les pone. A ver, Dark Souls 3, aún no termino el DLC. No le he podido ganar al jefe final. A Gael no le he podido ganar. Me llama la atención el Nier. Y el Xenoblade también quisiera jugarlo. Un alumno me ha estado recomendando el Xenoblade X para Wii U. Ah, pero sí que después de ver a Banjo, que yo estaba muy feliz, vi que se está haciendo una secuela de Breath of the Wild y yo quedé boquiabierto. Porque por fin va a salir Ganondorf, va a volver. Y van a explicar un poco más de por qué estaba encerrado ahí, por qué Calamity Ganon estaba donde estaba. Me llama mucho la atención. Así que se demoren lo que se tengan que demorar y hagan un nuevo Breath of the Wild. Y voy a estar primero ahí para jugarlo porque Zelda me encanta.
Y de hecho, tengo esperanzas de que puedas jugar con Zelda. Algo me dice que quizás te dejen jugar con Zelda en el juego. Bueno, digamos que hubiesen dos historias o que puedas jugar la historia completa con Zelda y después repetirla con Link, no sé. Pero me llama la atención esa posibilidad. Nicolás dice, jaja, pucha, en tercero no hay más digital. Pero le dije a unos amigos que se atrasaron que tomaran con usted. Estaba haciendo un trabajito para digital. Ahí quizás se lo envío a su correo para ver si me lo corrige. Ya pues, Nicolás. Aunque este semestre ya no hice ese ramo, lamentablemente. Pero nunca se sabe, nos podemos volver a ver por ahí. O también les dices que están interesados en aprender digital, se meten aquí a mi stream y reservo 5 minutos. Y les hago algo acá. Me mandan su dibujo y puedo hacerle una corrección rápida, como lo hice con ustedes el año pasado. Igual yo creo que vas a jugarlo ese Pokémon, solo porque es en Inglaterra. Y sí mostraron a la segunda líder de gimnasio. Aparentemente todos ocupan un uniforme estilo olímpico o atlético. Para mi gusto es muy complejo el diseño, pero me gustan las caras de los personajes, me agradan. Lo que me pregunto es dónde va a ocurrir el juego. ¿Termina? Probablemente no. No, algunos dicen que va a ser en el espacio. ¿Quién sabe? No, yo no creo que van a ir al espacio, pero sí probablemente el castillo se eleve. Porque cuando yo terminé el Breath of the Wild, siempre quedó este misterio del cuarto final, donde peleas contra el jefe final, que es un gran laboratorio. Y aparentemente van a construir encima, o sea, alrededor de ese misterio. Otra de las teorías que a mí me encantaría es que, por los colores que se ven en el tráiler, aquí vamos a empezar un poquito de teorías de Zelda, por los colores que se ven en el tráiler pareciera que tiene que ver un poco con Twilight Princess. O con el reino de Twilight Princess. Y dado que Midna es la compañera más popular que ha tenido Link, sería un buen movimiento, creo, de Nintendo volver a ocuparla. O al menos hacer referencias a ella. Ten en cuenta que cuando ocupo esto, la atención del espectador se va hacia donde está el blanco, mientras que lo que está en gris queda en segundo plano. Esa es mi intención usando esta brocha. Yo me pregunto, ¿Ash Ketchum venderá las medallas que ya no necesita? El otro día vi un video donde Ash vendía sus Pokémon en el precio de la historia. Y llegaba el encantador de perros y decía que sus Pokémon no valían nada, nada. Estaban teniendo enfermedades. Y al final Rick Harrison convencía a Ash de que él tenía que pagarle para dejarle sus Pokémon ahí. Ash le pagaba, pero estaba contento de que al menos sus Pokémon iban a tener un buen hogar. Y después muestran que Rick Harrison con Chumley están haciendo un asado con su Pikachu, su Squirtle y su Charmander. Fin. Qué bonita historia, ¿eh?
Ya. Y ahora me queda darle un pequeño gradiente a esta parte y con esto terminamos esta sección. Al menos las escenas de cinética son rápidas de hacerse. Ah, dejé estas viñetas donde no correspondía. No se puede arreglar. Ahí sí. Iba a preguntarte también, ¿qué crees que marca la línea entre estilo de arte y malas proporciones? Un asadito. De Vector, a ver. Sí, es difícil eso porque... no sé si sea la experiencia, pero yo puedo reconocer cuando una persona tiene un estilo versus un error. Usualmente cuando hay errores en las proporciones o proporciones que no son correctas, igual puedo ver detrás un manejo de los fundamentos de perspectiva y proporción humana y figura. Y puedo verlo y puedo ver que a pesar de que el personaje está deforme, tiene cierta armonía. Voy a mostrarles un dibujante que conozco, que hace unos monos muy deformes, pero se ven bien igual. A ver si lo puedo encontrar. Pero si yo puedo ver que el personaje es deforme y además no hay un diseño detrás intencional, puedo decir que es más un error. Me refiero a, por ejemplo, voy a mostrarles a los dibujos de Steven Silver, que fue quien hizo los diseños para Kim Possible. Él hace a personajes que no tienen proporciones humanas. Sin embargo, él domina los fundamentos de proporción. Por ejemplo, él siempre ocupa la proporción áurea de 1 es a 1.16 para poder hacer a sus personajes, a pesar de que ellos no tienen buenas proporciones o proporciones realistas. Son caricaturas, pero aún así se ven bien. Porque lo que se han dado cuenta los diseñadores con el paso del tiempo es que en realidad nosotros cuando vemos una imagen, sea realista ya, cuando es realista nosotros vamos a ser más exigentes que al ver una representación o una abstracción. Y la abstracción tiene que representar lo que se supone que tiene que representar con cierta armonía, pero no tiene que ser perfecta. A ver, vi hace poco un... un dibujo de Digimon de este artista que les quiero mostrar, que no era Steven Silver, era otro. Esto es lo malo de ver tanto artista bueno en internet, que tú no recuerdas todos sus nombres, recuerdo más su estilo. Ah, saben que no lo puedo encontrar ahora. Ah, ya sé dónde puedo encontrar a este artista. Creo que lo guardé en mis favoritos. Aquí está. Se llama Kudaman. Vamos a buscar a Kudaman. Aquí les voy a mostrar un link. Ahí está, Kudaman.
Y los que estén interesados vean sus deformes dibujos, pero que aún así funcionan. Porque domina diseño, proporciones y composición de personaje. Boki pregunta, una pregunta, ¿de qué manera es mejor empezar un cómic? ¿Tú te refieres del punto de vista de historia? Desde el punto de vista de historia, se recomienda empezar por el final. ¿A qué me refiero con eso? Tú quieres hacer una historia, ¿no? Y todos tenemos nuestras diferentes razones para empezarla. Ahí el problema. Ahora, lo que se dice es que un consejo, que cuando empiezas una historia tú tienes que pensar qué es lo que yo quiero contar, o cuál es la lección, o de qué se trata, o por qué yo estoy haciendo este cómic, qué es lo que yo quiero representar. Y usualmente dicen empieza desde el final, y después imagina el principio, y pensar que tus personajes son herramientas para contar este mensaje. Ejemplo, tu mensaje es: si tú comes mucho, te vas a enfermar. O si tú peleas con todo el mundo o eres confrontacional sin poder medirte a ti mismo y poder aguantarte ciertas rabias, vas a alejar a la gente. O puede haber otro autor que dice: si tú eres agresivo con la gente, te respetarán porque te tienen miedo. Y así, cada uno se hace diferentes motivaciones, diferentes razones por las cuales tú quieres decir, esta es mi verdad, esto es lo que yo quiero contar. Y ahora lo pongo en un contexto, porque también puede ser que ocurra, ¿sabes qué? Tengo unas ganas de contar una historia sobre autos parlanchines. O tengo unas ganas de contar una historia sobre monjas en el espacio. También puede venir de un punto de vista imaginativo, es como, ah, ya, yo siempre he querido hacer una historia que nadie más ha hecho. Spoiler, lo más probable es que alguien la haya pensado también. Pero tú vas a ser el primero que la va a hacer con tu perspectiva. Y eso ya de por sí es valioso. Ahora, si es del punto de vista organizacional, de cómo empezar un cómic del punto de vista de gestión, ¿yo cómo lo hago? Yo escribo el principio y el final de mi historia. Y luego en un documento, puede ser un Word, o yo uso Celtex. Les voy a mostrar aquí mis... Ah, sorry. No lo tengo instalado acá, en este. Pero tú haces un guión de cómic. Voy a mostrar aquí. Usualmente los guiones de cómic, hay dos formas de escribirlos. Una es como si se tratara de un guión de películas, donde sale un personaje y habla y vas explicando escena por escena. Voy aquí a mostrarles un ejemplo. Entonces tenemos esta hoja acá. Página 1, panel 1, panel 2, panel 3. Hay una explicación de lo que ocurre en la viñeta o en el panel y a veces va acompañado del texto. Aunque esto es el guión que se hace para el artista, digamos, esto se hace si tú eres un guionista. En mi caso, yo lo que hago es que explico lo que ocurre en la página en total y en el camino yo voy inventando el número de viñetas. Pero mis pasos son los siguientes: yo creo un guión. Después de crear ese guión, trato de crear los personajes, las locaciones, tratar de, por último, bocetearlas. Y luego de eso, trabajo en lo que son los layouts. Que con layout me refiero a algo así: una página boceteada de lo que ocurre. Esto es un spoiler de lo que va a ocurrir más adelante. Paloma va a encontrar algo muy importante en la historia.
Entonces, con esto digo ya, hay cinco viñetas, esto es lo que ocurre. Y lo que yo me preocupo es lo siguiente. La primera viñeta tiene que ser expositiva, o empieza una acción, o es o la continuación de una acción anterior, por supuesto. O puede ser que empecemos una escena completa. Yo uso las páginas tanto para continuar la acción como cuando termino una página me da un espacio mayor entre dos viñetas. ¿A qué me refiero? Cuando las viñetas están en paralelo, yo digo el tiempo que pasa entre esta viñeta y esta viñeta es menor que lo que ocurre entre la viñeta de arriba y la viñeta de abajo. Entonces ocupo las que están en la misma línea para decir esta es una cantidad de tiempo o un ritmo. Luego cuando bajo es un ritmo diferente o pasó más tiempo. Y cuando paso de página a página me doy el lujo de hacer tiempos aún mayores. Digamos en una el personaje estaba por salir de su casa y en la siguiente ya lo puedo colocar en la calle, porque yo asumo que de una página a otra puedo hacer saltos de tiempo mayores. Y otra de las cosas que a mí me enseñaron es que al final de cada página, en la última viñeta tiene que ocurrir la cagada. Con cagada me refiero a que tiene que haber un punto de tensión. Tú no sabes, tú tienes que llamar a tu lector a dar vuelta a la página o seguir en la página siguiente con tu última viñeta. Tiene que ser interesante. Entonces, por eso en estas últimas páginas, yo hago que Paloma se caiga al vacío y haya un blackout, que es ella desmayándose quizá. Y no sabes lo que va a ocurrir. Eso te va a llamar a que tú veas la siguiente página. Porque yo fácilmente pude haber hecho esto. Aquí otro spoiler. Paloma no muere, sino que las plantas y las lianas la detienen. Pero si yo hubiese colocado esta viñeta al final de esta página, no hubiese sido tan tensa la situación. Eso es como del punto de vista logístico de cómo crear ritmo y tensión en tus páginas. Vámonos. Eso es lo que yo te puedo recomendar narrativamente hablando. Eso no lo entiendo, ¿de qué manera uno puede copiar una historia sin querer? No te... ¿Puedes redactar esa pregunta de nuevo, Boki? No la entendí bien. ¿De qué manera uno puede copiar una historia sin querer? A ver, intenta de nuevo, pregúntame de nuevo, con otras palabras, porque no entiendo. Oye, llevamos 44 minutos, ¿qué hora es? Van a ser las 10 ya. No me gustaba esta etapa, me acuerdo de niño. La encontraba compleja. Era una etapa donde tenías que ir cambiando las estaciones del año para ir llegando a nuevos lugares. Lo encontraba un poco tedioso, quizás ahora se me haría más fácil. Era la última etapa, en todo caso, antes del jefe final.
A ver, veamos. A veces el querer hacer una historia de personaje me sucede que luego de formularla un buen rato me doy cuenta de que es muy similar a un trabajo ya existente. Eso es sumamente común de Vector. Mira, una vez esto creo que me lo dijo el Varadit, el tipo que escribe libros. Y en realidad no existen los trabajos originales. Lo que pasa es que después llega una edad donde has visto tantas cosas que la mezcolanza que haces en tu cabeza hace más improbable que la gente pueda relacionarlo con algún concepto ya existente. Pero todo es un remix, ¿ya? Todo es un remix de algo anterior. Y sobre todo si tú tienes historias favoritas, claramente van a influenciar. Yo ahora tomo escenas a veces de mis cómics favoritos y las coloco acá. Pero como son otros personajes y otro setting, no tengo problemas con que sea la misma. De hecho, tienes que ver la misma historia de La Guerra de las Galaxias o Indiana Jones, donde hay escenas calcadas y conceptos calcados de otras historias. No hay vergüenza en hacer eso mientras que tú pongas tu propia visión. Si alguien te dice, oh, ¿sabes que tu historia me recuerda a esto? Tómatelo como un cumplido y sigue adelante. Porque lo más probable es que ya alguien haya hecho esa historia. O se parezca en concepto. Pero el puro hecho de que tú seas de Vector, vivas en una locación diferente a la de esa otra persona, y no tengas la intención de hacer un claro plagio, ya puedes pasar al otro lado y no hay problema. Lo otro es como tu ego tratando de decirte, oye, no hagas esto porque te va a fallar, porque ya es copiado. Cuidado con eso. Es lo que le llama a un autor la resistencia. La resistencia a hacer lo que realmente tienes que hacer. Y tú vas a tratar de justificar, entre una de esas justificaciones, que, ah, mi historia ya existe. Y alguien la hizo. Pero no, porque tu historia es tu historia, exactamente tu historia. Se puede parecer mucho a otras, pero nunca va a ser la misma. Y además, no es la única historia que vas a hacer. Se supone que tú en tu vida puedes hacer muchas de ellas. Ejemplo, en una ocasión tú dijiste que no quieres leer guión que no sean tuyos porque pueden influir en tus futuros cómics. ¿En serio dije eso? Porque ahora estoy leyendo harto. Ah, lo dijo de Vector. O lo dije yo. No entendí ahí, pero... Yo ahora sigo leyendo muchos guiones por ahí. Pero sabes, ya no tengo tanto recelo, como te decía, de que te parezcan o no. O al menos sé que la mezcolanza que voy a hacer, a alguien le va a gustar y a alguien no, y hay que seguir adelante nomás. Boki R2 pregunta, ¿matar a tu protagonista es malo? No. ¿Tú quieres matarlo? Mátalo. Mike Mignola mató a Hellboy. Mataron a Superman también. Eso no quiere decir que no pueda volver. A veces un protagonista puede morir porque ya él cumplió con su misión o tiene que hacer algún sacrificio. O bien, puede ser que tu protagonista sea el protagonista, pero se opone al mensaje que tú quieres dar en tu historia. Por ejemplo, Kira de Death Note. Él termina muriendo, spoiler, en la historia. Muchas veces tu personaje, tu protagonista puede ser el mismo antagonista también de la historia. Como es
el personaje de el Club de la Pelea. Depende de cuándo lo mates también. Tú si matas al principio a tu personaje, estás cometiendo el peligro de que puede que no lo hayas desarrollado lo suficiente para hacer que el público entienda cuál era tu mensaje. Eso puede ocurrir. O puedes matarlo y hacer que su historia sea en otro mundo. O puedes matarlo y hacer que toda la historia se trate de él recordando su vida en sus últimos momentos, o haciendo una reflexión. O puedes matarlo y en sus últimos momentos él tiene que salvar a alguien, entonces ocupa su último aliento para salvar a alguien, qué sé yo. Puedes hacer un montón de cosas. Me refiero a Novanin, pero creo que fue la primera vez que me topé con sus videos. Ah, sí, Sherlock Holmes. ¿Verdad que lo mataron en una parte de las novelas? Yo no leí esa novela, sí. Sí, lo revivieron en la serie también. Y hasta se burlan de eso porque ni siquiera la serie te explica cómo revivió. Como, ah, ya aquí está. Por ejemplo, uno de mis videojuegos favoritos, aquí hay un spoiler. Si no quieren escuchar spoilers, bueno, no diré qué juego es, pero es un juego de Supergiant Games, de la compañía. Hay uno de esos juegos donde al final el protagonista se muere, por voluntad propia. Y funciona. Funciona porque el arco que ese personaje, el arco lo cierra. El desarrollo que buscaba o la misión que tenía se termina. Y para poder cumplir su siguiente objetivo, tiene que terminar con su vida. Y el final es agridulce. Bucky R2, ¿uno puede llevar la contraria de los fans? Sí. O sea, mira, yo creo que lo que estás preguntando es que si conviene o no, si es un buen movimiento o no. Es que primero, Bucky, yo creo que, mira, yo también pensaba en esas cosas, ya no tanto. Pero antes yo también pensaba, si saco mi historia, ¿cómo van a reaccionar los fans? ¿Cómo reaccionar el público a lo que yo estoy haciendo? Y pensaba, hacía castillos en el cielo sin siquiera tener el público o la historia hecha. Así que en ese caso lo mejor es empezar primero. Empieza y después en el camino tú vas resolviendo esos temas con ayuda de gente que ya lo haya hecho antes que tú. Ahora, gente como Ryan Johnson le llevó la contraria a los fans en The Last Jedi. Y tú sabes que esa película es súper divisoria. Porque una cosa es ser subversivo y romper las expectativas, y lo otro es hacer un producto insatisfactorio. Que en mi caso así fue con Last Jedi. Para mí fue insatisfactorio el producto. Pero tú siempre puedes hacerlo. Pero yo creo que ocúpate en hacer una historia buena y que te guste a ti. Eso es lo primero. Ahora, tú puedes ser como Jim Davis, que desarrolló a Garfield pensando en
en cómo sacar un personaje comercialmente exitoso. Jim Davis lo hizo así. Él no tenía ninguna pretensión de hacer un personaje profundo o ni siquiera divertido con Garfield. Simplemente lo hizo. Y le funcionó. Porque, a ver, ¿qué pasó por ejemplo con Game of Thrones? Game of Thrones fue insatisfactorio para muchos fans porque parecía que querían terminarla rápida y todo lo que habían construido en la serie anteriormente se fue por la borda. Muchas cosas quedaron inconclusas o los arcos de los personajes tomaron un giro de 180 grados sin tener una justificación muy fuerte. ¿Eso sería llevarle la contraria a los fans? Probablemente, pero era, yo creo, más un tema de logística, como ya terminemos esto rápido. Y démosle un final hollywoodense. Sí, recuerdo Los Miserables. Ese es de Fuguet, ¿no? De Alberto Fuguet. Yo al menos sé todo lo que quiero que pase en general en este cómic, o los arcos de los personajes y dónde termina cada uno. Ahora, nosotros los seres humanos somos seres que nos gustan las sorpresas. Y se han demostrado ciertas historias que, a pesar de que contrarian lo que las personas quieren, igual son recordadas. Tal como dice The Vector ahí. Puede funcionar. A Johncito Nieves no lo resucitó el amor de los fans. Ahí no sé bien. Yo me salté esa temporada. No sé cuál era el drama ahí con los fans, la verdad. No, con Castillo en el... Bueno, sí, con Castillo en el Cielo es armarte historias de lo que podría pasar en el futuro, pensando en grande y sobre todo en el éxito que tú podrías vivir en el futuro, sin antes haber partido. Lo cual no es malo si es que tú te haces un plan de cómo llegar ahí. Pero yo no me había hecho ese plan en ese entonces y simplemente me ponía en la posición de los mangas o las historias más famosas, como pensando ya, yo llegaré ahí. Pero no tenía idea cómo hacerlo, pero se sentía bien soñar. A eso me refiero, es como decir qué es lo que yo haría si me ganara el loto o el kino. Mucha gente hace ese ejercicio.
Ya, voy a poner entonces el soundtrack de Donkey Kong Tropical Freeze. Mientras terminamos, no nos queda mucho de stream hoy día. Pero quisiera por lo menos terminar el engrisado de esto. Sí, lo mejor es empezar. Si no es un tema de vida y muerte y tienes la opción de empezarlo, no es malo prepararse, pero uno de los errores que yo cometí con Arcajen es que nunca empezaba. Y nunca empezaba por ese miedo a lo que dirían los demás, pero era gente que yo no conocía, además. Así que decidí empezar y además decidí darme un horario y un hábito de trabajar en esto casi todos los días laborales. Antes de empezar mi día laboral, me levanto más temprano para trabajar en esto. Muchos recomiendan hábitos, ¿verdad? Yo también los recomiendo. Comencé a aplicarlos seriamente hace un par de años nomás, pero debo decir que me han ayudado mucho a nivel laboral. Ah, se me perdió la ventana de YouTube con la conversación. Y aquí volví. Me gusta este remix de la canción del agua. Voy a darle un
un pequeño gradiente y ahora voy a darle gradientes de luz. Y con esto deberíamos terminar esta página en breve. Creo que ahí se ve bien. Y ahora voy a darle el gradiente de color. Es este mismo. Hay algo que no me termina de convencer acá. No sé si es por los colores que usé. Pero creo que esto está demasiado amarillo. A ver, voy a probar copiando este de aquí. Y queda igual. Es que queda igual. Después quizás tenga que modificar los colores. Aún así, esta no es la última versión de la página porque antes de subirlo a la web, Webtoon o Tapas, quisiera dar una segunda revisa. Aquí también quisiera dar un poco de gradiente. Quizás estos gradientes de acá los pueda sacar. No me gusta cómo se están viendo. Creo que se ven mejor así, sin nada. Voy a dejarlos así por ahora. Y creo que están mejor así. Además, como a diferencia de esta escena está de día, y quizás ni siquiera necesite en la segunda viñeta. Se ve mejor así, la verdad. Ya, lo voy a dejar así por ahora. Más contento con ese resultado, la verdad. Y por último saquemos este gradiente. Sí, creo que funciona mejor así. Me gusta más así, la verdad. Ya. Aquí la dejo terminada, entre comillas. Y vamos a cerrar entonces las transmisiones de hoy. Lamento los problemas, pero YouTube me estuvo dando hartos temas técnicos ahí que no pude resolver por mi cuenta. Así que dejamos el stream hasta acá por hoy. Hoy día tuvimos menos público que otras veces, pero imagino que es normal dado que
no mucha gente supo el del problema, simplemente se fue. Sí, bueno también. Por alguna razón no se ve acá el preview del video. Ahí parece que está andando. Sí. No, si me dices que todavía escuchas el remix es porque funciona. Ya pues, agradezco mucho la presencia de todos. Espero que hayan disfrutado el stream. Sé que estuvo un poco menos movido que otras veces, ¿eh? Y que el próximo martes lo repetiremos. De hecho, tengo noticias con respecto a otro creativo de YouTube. Espero poder dárselas pronto, porque puede que se venga una colaboración por ahí, para que traigan a sus amigos que les guste el 2D y quizás incluso el 3D. Ahí estén atentos a las noticias en mis redes sociales. Recuerden que pueden seguirme por Instagram, por Twitter, que es la que más estoy usando últimamente. Pueden también visitar mi sitio web, donde tienen acceso a galerías, está mi portafolio, incluso pueden visitar mis tiendas si es que les gustaría apoyarme con alguna polera o sticker que vendo en tiendas print on demand online. Eso pues, cuídense harto y nos estamos viendo.